Tengan muy buenas noches, amigos de las redes sociales de Hondúspor Ilustrada. Su amigo Freddy Nuila les saluda. Para tener la oportunidad de platicar con un entrevistado especial, una persona que está, pues, junto con su hijo, a punto de tocar la gloria en el boxeo mundial. Para eso me acompañan Dubón, Eduardo Fernández Dubón, y también mi amigo Gio Saide, quienes, estaremos platicando con Eduardo Fernández y con Gio Saibe, con el papá de Teófimo López. Teófimo López, padre, le vamos a decir en buen catracho. Vamos a tener la oportunidad de platicar, compañeros, con él sobre esa pelea que se va a desarrollar el próximo sábado y que, bueno, tiene a todos los hondureños muy pendientes porque se trata de un momento histórico. Te doy la bienvenida primero, Gio. Qué placer, amigo, tenerte aquí con nosotros a través de las redes sociales de Hondúspor Ilustrada. Gracias, el saludo a todos los amigos de Hondúspor Ilustrada, a vos Freddy, como siempre un placer, y a el gran Edu, Dewey, también un gusto tenerlos, y bueno, en controles a nuestro máster, también por ahí Anuar. Y claro que sí, se viene un momento importante para el deporte hondureño, la sangre hondureña puesta en alto por nuestro compatriota Teófimo López, alguien de casa, alguien de nuestra casa, y por supuesto de Hondusports, y esperamos, ¿verdad?, que Teófimo siga en esa curva ascendente, logrando el éxito y poniendo, pues, poniendo esta bandera hondureña en lo más alto, en un deporte donde se nos ha negado mucho, se nos ha negado por diversas razones. Ahora tenemos un representante importante y, bueno, también a Don Teo, felicidades por este gran trabajo que ha estado haciendo con su hijo. Eduardo, qué placerazo tenerte con nosotros esta noche. Los tres vamos a caerle en vaca, como decimos, en buen hondureño. Con Teófimo podemos hablar con esa confianza, bueno, para que sacarle hasta el último, la última información al papá del gran campeón hondureño que, bueno, tiene una oportunidad de oro ante Vasilio Machenko este sábado. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, un gusto, Freddy. Igual, Gio, igual a don Teófimo padre. Un placer hablar de lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Como hondureños. Este próximo sábado, ese gran evento histórico que esperamos, obviamente, pues sea en favor, ¿verdad? Del deporte nuestro, ya que nos representa dignamente, pues, el buen Teófimo. Y contamos, pues, con la esperanza de poder. Que se le permita, ¿verdad?, llenar de gloria a un país como el nuestro, pues que tan ávido está, ¿verdad?, de triunfos en el deporte. Entonces, un placer. Bien. Bueno, en una etapa, compañeros, de pandemia, en la que obviamente el tema sanitario ha sido lo principal de lo que se ha hablado, Mauricio Dubón y Teófimo López han hecho que no solo se hable de fútbol. Honduras es un país futbolero, en toda la extensión de la palabra. Bueno, se ha hablado de estas disciplinas y lo que está a punto de ocurrir el sábado con un chico que no alcanza todavía los 22 años. Y que no es cualquier cosa, él es orgullosamente hondureño porque los papás de él nacieron en un barrio de San Pedro Sula y lo gritan a los cuatro vientos y el muchacho lo entiende de esa manera. El gringo catracho se hace llamar Teófimo, que es un boxeador prominente, de los boxeadores más importantes de Estados Unidos, producto comercial para las mejores firmas, así lo ven en Estados Unidos. Así que esto es para poner en contexto a la gente de Honduras sobre Teófimo López, Gio. Fíjate que en lo particular recuerdo un comentario del analista de boxeo de ESPN, Bernardo Osuna. Decía, bueno, el hondureño, decía, norteamericano, Teófimo López, y estaba hablando de Teófimo, y justamente lo que está hablando, Teófimo López deja irle un tremendo golpe a su contrario, que dejó silenciado al comentarista Bernardo Osuna durante la pelea, y hasta que terminó el conteo de 10, regresó él a continuar el comentario de Teófimo. Decía, este muchacho es un buen prospecto y tiene todo para. Y empezó el conteo de 10. Así que Teófimo López fue el prospecto del año en el 2018. Tiene un récord impresionante en sus peleas. Y a la corta cantidad de peleas que tiene, ha logrado conseguir un título muy importante, que lo ganó en un combate donde noqueó a su oponente en el segundo round. Entonces, a ver, la carrera de Teófimo López va en ascendencia, va en curva ascendente. Y te digo algo. Está siendo bien explotado por los promotores de boxeo. Me gusta también la forma en la que Don Teo está manejando esta parte también, porque le quita cierto peso a Teófimo López, porque vos sabés que siempre hay un sector de la prensa que trata de buscar qué encontrar. Y ahí es donde encuentran esta figura de Don Teo también parado firmemente y que sabe hacer esquivar estos golpes que le lanzan también a Teófimo.
Eduardo, bueno, ya, como muy bien lo mencionaba Gio, ya Teófimo ya no es un prospecto, ya Teófimo López es una realidad y podría el sábado convertirse en leyenda, sobre todo para Honduras, que no es un país con cultura boxística, pero que evidentemente él lo convertiría en lo más importante que hemos tenido. No nació acá, pero él lo tiene claro, que su sangre es hondureña. Sí, de hecho lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, ¿verdad? La evolución física que ha tenido él, la masa muscular que ahora él Sí. tiene, y sobre todo, ¿verdad? Al optar a este título unificado del día sábado, catapultarlo, ¿verdad? O catapultarse él a la categoría peso welter, ¿verdad? Que comentábamos precisamente acerca de eso. Es como la categoría más representativa en la actualidad en el boxeo, ya que los pesos pesados, pues, por utilizar algún término, han decaído, ¿verdad? En los últimos tiempos en cuanto a representantes, valga la redundancia, de pesos pesados, ¿verdad? Entonces, eso lo pone evidentemente, pues, en una muy buena posición y que esperamos, pues, que se materialice con el gane, ¿verdad? De este día sábado. Así es, Eduardo. Bueno, nos avisa producción, compañeros, que ya tenemos a Teófimo López padre. Le vamos a dar la bienvenida después de esta no tan breve introducción, porque es que hay tanto de qué hablar que las palabras siempre salen con facilidad. Ya lo tenemos a Teófimo López padre. Ahí está. Don Teófimo, muy buena noche desde su país, Honduras. Qué placerazo tenerlo. Eduardo Fernández y Giovanni Saibe acompañan a su servidor Freddy Nuila. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Don Teófimo, bueno, ¿cómo son esas horas previas? Es el momento más grande en la historia del boxeo hondureño. Ustedes lo han dejado en claro con todos estos años de esfuerzo, que podrían materializarse de la mejor forma posible en ese bellísimo lugar en el que está, que ya lo vemos, que es el escenario, asumimos, del gran combate. Qué placer saludarle, ¿cómo se siente? No, aquí felices de que ya la gente de Honduras se está dando cuenta de que a nosotros nos robaron las Olimpiadas y nos robaron las Olimpiadas con el francés que ganó la medalla de plata, en el cual fue un día bien destructivo para nosotros, porque para mí mi hijo ganó todos los rounds de esa pelea. Hubiéramos ganado la medalla de oro para Honduras y no nos dieron la oportunidad. Inclusive hasta todas las personas que estaban ahí, que estamos hablando del equipo de fútbol, el equipo de natación, el equipo de baloncesto, toda la gente que fue a representar a Honduras en las Olimpiadas se rieron de nosotros ese día. Porque como mi hijo era el que tenía las oportunidades más grandes para ganar esa medalla, no sé por qué, pero siempre Honduras no crece porque en vez de apoyar a las personas que están tratando de hacer a un hombre para Honduras, siempre se ríen de uno. Y yo se los dije a ellos que mi hijo iba a ser campeón mundial, que eso no me importaba a mí porque las Olimpiadas son corruptas. En esas Olimpiadas votaron a todos los jueces, por eso la AIBA ya no existe, ya no tiene mando por esas Olimpiadas. Giovanni. Mucho gusto saludarle y lo decíamos en la introducción, un gran placer y agradecerle por ese trabajo. Y justamente quisiera hablar de eso, de todo ese trabajo, todos estos años de trabajar duro con Teófimo, de mantener un régimen, una disciplina tremenda, han llevado a tener la bandera de Honduras en un campeonato mundial, en un deporte que no es tan popular como el fútbol, pero que sí nos está dejando la mayor alegría que puede tener el pueblo hondureño. Sí, el sábado hacemos historia no solamente una vez, sino que la hacemos dos veces porque él sería el boxeador más joven en captar cuatro títulos mundiales, también sería el boxeador en hacerlo en menos peleas, también sería el boxeador más joven y también sería el boxeador que lo hiciera en las 135 libras. Nadie lo ha hecho. Estas correas existen desde 1954, y no estoy bien equivocado. Si no estoy equivocado, no, 76 creo que son como, no sé, pero creo que son como 54 años que nadie ha podido hacerlo en las 135 libras. Y estamos hablando de los más grandes: Roberto Durán, Sugar Ray Leonard,
Mano de Piedra Durán, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, todos los grandes nunca han podido captar los cuatro títulos. Esto lo vengo diciendo yo de hace 2 años, que mi hijo va a ser campeón mundial en 15 peleas y que íbamos a quitarle la cabeza a los manchecos de nuestras 16 peleas. Y eso es lo que va a pasar, porque ya está escrito. Eso va a pasar el sábado y esta pelea no va a pasar más de 6 rounds. Eduardo. Sí, bueno, habla de 6 rounds, ¿verdad? Personalmente yo analizo la pelea de Teófimo en los primeros 3 rounds. Él tiene que ir a buscar primeros 3 rounds en los cuales es o una de sus principales características y armas, ¿verdad? Salir con todo desde el inicio. Entonces, para lograrlo, evidentemente, pues toda la preparación de la cual usted evidentemente es responsable es trascendental. Y estamos seguros, pues, o estamos optimistas que así será. Entonces, en ese sentido, vamos a ver una gran pelea. Estoy completamente seguro de eso. Y repito, personalmente, de hecho, aquí antes del enlace en vivo hicimos como el sondeo, ¿verdad? Y pienso que soy como el más optimista que en los primeros 3 rounds, pues, Teófimo se lleva esos títulos unificados de los cuales habló usted. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros no tenemos que ir ahí a noquear a los manchecos, sino que es lo que mi hijo le va a hacer, porque a los manchecos lo tienen muy alto en el boxeo y eso nos ayuda a nosotros bastante porque nos están dando un crédito que vamos a recibir en el cual para nosotros no creemos que los manchecos es especial para ningún momento. Yo creo que es la pelea de Comey era un poquito más fuerte para nosotros. Lo Macheco no está capacitado para ganarle a mi hijo. Lo Macheco es un 126 libras, no es un 135. Pero si nos quieren dar los méritos, los vamos a agarrar. Pues la pelea yo digo que no va a durar 6 rounds porque mi hijo se adapta muy rápido al boxeo. Lo Macheco es perfecto para nosotros porque lo vengo diciendo ya hace tiempo, que entre más bueno sea el boxeador, más fácil va a ser para nosotros porque mi hijo sabe leer a los boxeadores. Y por eso es que mi hijo está haciendo lo que está haciendo ahora. Es más difícil pelear con un boxeador que tira puños que un boxeador que no sabe pelear que un boxeador que sabe pelear. Porque mi hijo sabe todas las fintas que van a hacer, todos los movimientos. Un boxeador que no sabe pelear tira puños por diferentes lados y entonces es muy difícil capturarlo. Pero ya nosotros sobrepasamos ese momento, ya, ¿me entiendes? Eso ya es en el principio. Y como ves, hizo muy bien. Ahora tenemos a Lomachenko aquí. Yo digo que no va a durar la pelea 6 rounds. Nosotros no vamos por el knockout, pero el knockout es inevitable. ¿Cómo se dice? Inevitable. Inevitable, sí. Es inevitable el knockout. Es inevitable. ¿Por qué? Por la forma que mi hijo pelea. Para mí, yo creo que mi hijo es súper mejor boxeador que lo Manchecos y vamos a enseñar todo eso el sábado. Él lo ha demostrado en muchas peleas. Nunca le han dado los méritos. Ahí lo tienen como un pegador, pero mi hijo antes de ser pegador era boxeador. Entonces, le vamos a ganar en todo aspecto, le vamos a ganar en velocidad, le vamos a ganar en inteligencia, le vamos a ganar en pegada. Entonces, los manchecos no tienen ninguna oportunidad. Usted miró ayer la conferencia de prensa, estaba helado los manchecos, ni se movía. Mi hijo estaba bien tranquilo, hicimos un campamento increíble, ya estamos en 136 libras. Solo tenemos que perder 1 libra, está comiendo ahorita, está tomando agua, estamos felices, estamos bien tranquilos, fue un campamento increíble, increíble. Teófimo, justamente sobre eso le quería preguntar, ¿cómo son esas horas previas al gran combate? ¿Qué hace su hijo? ¿Cuál es la rutina? ¿Tienen alguna cábala, alguna costumbre en su equipo? ¿Qué está haciendo él ahorita? ¿Qué hacen antes de un combate de esta magnitud? Bueno, ahora mismo él dejó de pegarle a la bolsa, pegarle a cualquier cosa. Siempre lo dejo como más de una semana, como 9 días, sin que le pegue a nada, para que vaya bien fresquito, con ganas de pegar, con ganas de matar. Es como soltar a un león ahí adentro. Y el sábado se van a dar cuenta de lo que es. Ahorita ese.
ahorita mismito es el boxeador más grande del mundo, al lado de Lomachenko. Esta es la pelea para agarrarlo todo en el boxeo. Después de esta pelea, mi hijo sería el libra por libra, el mejor boxeador del mundo. ¿Qué sigue después, Teófimo, después de ganar estos cinturones, si llega a darse, como usted lo asegura? Bueno, hacerlo y casi lo imposible de ganar los otros cuatro cinturones en nuestra 17 pelea contra José Ramírez o contra Josh Taylor en las 140 libras. Excelente. Gio, ¿alguna pregunta para Sí. Teófimo Padre? Don Teo, se habla mucho del entrenamiento de Vasyl Lomachenko, las clases de ballet, los rompecabezas, los juegos estos, pero se habla también de la fuerte pegada de Teófimo López. Muchas páginas de boxeo que hemos estado monitoreando resaltan esa parte de Teófimo López, que el problema más grande que tiene Vasyl Lomachenko va a ser cuando Teófimo López lo empiece a conectar. Sí, lo que está pasando es que las personas creen que mi hijo solamente es un solamente noquea, pero mi hijo para mí le vamos a ganar en todos los estilos, le vamos a ganar en el boxeo, le vamos a ganar en la inteligencia, como lo dije yo, y le vamos a ganar por noqueándolo. Cuando mi hijo le pegue el primer golpe, es el principio del final. Y vamos a ir a todo, vamos a ir abajo, vamos a ir arriba. Vamos a dominar la pelea desde el principio y estoy más que seguro de eso. Jamás lo he visto en la forma que he estado ahorita. Destruyó a toda la gente que tenía en el campamento. Nunca lo he visto tan hambriente. Está con un hambre increíble. A mi hijo, esa pelea no la vamos a perder. Eso estoy más que seguro yo. Eduardo. De hecho, mencionó ahí la palabra clave, justo de lo que le iba a preguntar, el hambre que se le nota a Teófimo, ese garbo, esas ganas de ya de estar en el ring, y relacionado a eso, usted mismo lo mencionó, la diferencia en peso, ¿verdad? Que en este caso, pues debe ser algo que evidentemente debe aprovecharlo nuestro peleador, y la diferencia de edad. Si jugará ahí un papel fundamental en ese sentido. Correcto, Lomachenko no se ha visto muy bien en las últimas tres peleas que ha tenido, ya las 400 y pico de peleas que ha tenido ya le están pegando. Es un boxeador que no está todavía viejo, pero tiene bastante millaje. Entonces, vamos a agarrar esa oportunidad para poder enseñar a la gente que ya es hora de que Lomachenko se vaya a las 130 libras y que mi hijo reine en las 135 y las 140. Teófimo, ¿cuál de las dos esquinas está más ansiosa, más tensa, más pe pendiente del combate y que lo respira minuto a minuto? ¿Cuál esquina siente usted que está más tensa? Bueno, si ustedes miraron la conferencia de prensa ayer, Lomachenko ni se movía, estaba como una estatua. Él sabe, le hicieron la pregunta que le hicieron a él, que miré yo, que la contestó bien mal, fue que le preguntaron que cómo se siente él al no estar activo por más de por 16 meses. Y él contestó, no sé, porque nunca en mi vida he estado desactivo por tanto tiempo. Y vamos a ver lo que pasa el sábado. Para mí es una Usted, persona que no está segura. ¿siente usted con toda la experiencia que atesora por tanto tiempo de estar ahí cubriendo las espaldas de su hijo, que eso le va a pesar a Vasyl Lomachenko? Todo le va a pesar a Lomachenko, todo, porque ahorita se va a meter con un muchachito con mucha hambre, un muchachito que sabe lo que está haciendo en el ring, con un muchacho que no le va a tener miedo como los demás. Y eso es lo que le da más miedo a Lomachenko. A Lomachenko le gustan las peleas fáciles y con mi hijo va a ser en otro sentido, pero mi hijo está con loco por agarrarlo. Y el sábado no se sorprenda si lo noqueamos en el primer round. Giovanni. Don Teo, usted está hablando de algo bien importante y algo que ha identificado por mucho tiempo a los hondureños, esa garra, esa tenacidad, esa ferocidad. ¿Cómo combina
estos dos factores tan importantes en el boxeo, la garra catracha y la disciplina que tiene que tener un boxeador, y mantener eso en la cabeza de Teófimo, de la manera en la que ha enfrentado todos los combates. Y por cierto, creo que esta es la primera vez que Vasyl Lomachenko va a tener un rival que no le teme, que no respeta todas esas peleas que ha ganado Vasyl Lomachenko. Correcto, él lo sabe, él lo sabe, se le mira en la cara. Lomachenko jamás en en las peleas que ha tenido ha peleado con los boxeadores de él verbalmente, jamás se ha metido en conflictos con ellos. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Porque él sabe lo que viene, él sabe lo que viene, hay mala sangre ahí y mi hijo no va a jugar con él, mi hijo va a reventarlo y él lo sabe. Y ningún boxeador en el mundo, no me importa quién sea, cuando miran a mi hijo pelear, es algo muy diferente. Porque mi hijo está poniendo a dormir a la gente y a ninguna persona le va a gustar que lo noqueen, ¿verdad? Le Eduardo, tiene. bueno, Gio, ajá, Sí, Gio, seguí. le iba a decir, antes de la pelea, Teófimo López padre y Teófimo López hijo ya le tienen tomada la medida a Lomachenko. Pues claro que sí, porque ese es un hombre que no sabe lo que está hablando. El día de la pelea de Comey se fue al camerino de Comey y le dijo a Comey que lo iba a matar. Cuando mi hijo vino y lo noqueó en el segundo round, ¿qué fue lo que dijo? Que mi hijo le pegó con un puño de suerte. ¿Me entiende? Eso ya ahí se le. Desde ahí yo me di cuenta que el tipo este le tenía miedo a mi hijo. Desde entonces. Yo sabía desde entonces porque nos hizo ir a buscar un cinturón también. Lo cual no lo hizo con Crolla ni con otros boxeadores. Pero a mi hijo sí le pidió un cinturón. Eduardo. Sí, continuando con con el hilo de lo que decía Gio, del aspecto patriótico, de esa enjundia hondureña, de la garra catracha. Las palabras de Teófimo, ¿cuáles serían a través de usted para el pueblo hondureño? ¿Qué podemos esperar el sábado en Las Vegas? Bueno, lo que van a esperar es que vamos a entrar con la bandera hondureña. Creo que va a tener también la bandera hondureña en los chores. Entonces vamos a representar a Honduras tal como lo hizo en la pelea de Comey cuando les dio la primera correa mundial al país de Honduras, el cual Honduras lo miró como nada porque no lo han festejado, no hemos escuchado nada de Honduras. Tratamos de ir para allá, pero vino el problema del COVID y no pudimos viajar. Parece que Dios quería que fuéramos con todos los cinturones. Parece que el destino, Teófimo, quiere que sea así. Bueno, interesante lo que nos está revelando aquí en Hondupor Ilustrada, que saldrá con su pantaloneta, que es el identificativo más grande de un boxeador, en alusión a Honduras. Eso es espectacular. En San Pedro Sula, don Teófimo, ¿cómo están viviendo su familia, sus amigos, este momento histórico que un oriundo de esa zona está a punto de conseguir? Bueno, ahorita mismito estoy como se llama, como confundido porque no he podido quedarme afuera del teléfono. A cada rato me están llamando, tengo que desconectar el teléfono para poder hacer mis movimientos con él. Ahorita solamente estamos haciendo bastante trabajo de coordinación de ojos, movimientos, velocidad, ya solamente preparándolo para la noche. Don Teófimo, ¿tienen alguna cábala, algún ritual, algo que se dicen padre e hijo antes de que él salga al ring? Le digo, lo único que le digo yo a él es que no se deje tocar, eso es todo. Eso es lo importante, ¿no? Que él no tenga ese contacto con el rival. En cuanto al idioma, Exactamente. hemos visto que Teófimo ha tenido un crecimiento espectacular. Cada vez habla mejor el español. ¿Quién está detrás de eso? No sé, es tal vez de todas las entrevistas que le están haciendo. O sea, qué bueno con los idiomas porque cada vez lo habla mejor. Gio. Bueno, que okay. Don Teo. Héctor Macho Camacho no hablaba bien el español y lo querían bastante en Puerto Rico, así que Claro. eso no importa, con tal que él entienda lo que la persona diga y conteste bien, eso es lo único que importa, el acento no importa. Don Teo, ¿comprende usted la magnitud de lo que se va a desatar si este día sábado en Las Vegas
Nosotros vamos a estar dándole también la cobertura con Ondusport Ilustrada a esta pelea, como lo hemos venido dando a lo largo de toda la carrera de Teófimo López y Rainer Gerber, pues nuestro director ha sido pieza fundamental para esos contactos. Pero se da cuenta de la magnitud, va a poner por primera vez, bueno, por segunda vez un campeón mundial con bandera hondureña. El primero es Teófimo, y el boxeo ya es campeón, pero esta vez va a ser un campeón indiscutido en su categoría. Bueno, yo siempre lo he dicho, que mi hijo va a ser la leyenda de Honduras, y mi hijo va a poner el nombre de Honduras en bien, bien alto. Ya lo hicimos ganando el primer campeonato mundial, que Honduras jamás, nunca imaginó que alguien iba a ganar un campeonato mundial. Si yo me hubiera quedado en Honduras, en esos años cuando yo estaba en Honduras, él hubiera nacido en Honduras. Entonces, a él nacer en Brooklyn no significa nada. Una leche, cuando uno hace una licuada, si se le echa banano con leche, siempre va a ser un batido de leche con banano. Así que es lo mismo. La sangre la lleva y la sangre de él es hondureña. Mi esposa es de San Pedro Sula, yo soy de San Pedro Sula, va para Barahona los dos. Nosotros los conocimos ahí. Y tengo mi familia en San Pedro, en Tegucigalpa. Y siempre vamos a Honduras, siempre la pasamos bien. Y es un honor, pues, ser parte de la historia, porque Honduras no se podía quedar atrás. Y no solamente eso, sino que van a tener el mejor boxeador que ha existido en el boxeo, que es lo más importante. Eduardo, qué grande, don Teo. Sí, hablábamos al inicio, antes de la transmisión, de la evolución física que ha tenido Teófimo, la musculatura que ahora ha desarrollado. Algo especial en lo que nos pudiera transmitir, y a nuestros televidentes, el proceso evolutivo de Teófimo. Veíamos previo a la transmisión videos de hace algunos años, en los cuales pues se observa evidentemente pues su gran desarrollo, acompañado obviamente de la parte técnica, ¿verdad? Pero la parte física, el proceso que él ha tenido evolutivo, si nos puede comentar sobre ello. Bueno, ya lleva más de un año mi hijo, que ha sido lo más importante en el boxeo. Ya ni se habla de Canelo, ahora solamente se habla de Teófimo López. Es el que viene a agarrar todo. Hasta el mismo entrenador de Canelo dijo que mi hijo va a ser increíblemente, que nadie va a poder ganarle. Y que mi hijo va a llegar a hacer cosas grandes, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. La evolución de él se vino por todas las paredes que nos cerraban y todos los robos que nos hicieron en el amateo. Yo le dije a él, vamos a tener que empezar a noquear a la gente, porque si no los van a seguir quitando las peleas, porque por la forma que soy yo, la forma que hablo, la forma que creo en mi hijo, las personas lo agarran de otra manera, lo agarran con mucho odio, mucha envidia, y a las personas no les gustan eso. Especialmente ahorita que estamos respetando al niño de oro de ellos, que es Lomachenko. ¿Entiendes? Pero yo no le tengo respeto a ningún boxeador, porque mi hijo va a entrar ahí y como se dice, en el boxeo no se juega. Entonces, yo no puedo ser amigo de un boxeador que va a querer quitarle la cabeza a mi hijo. Entonces, y también yo digo la verdad, yo todo lo que hablo lo digo y lo cumplimos. Don Teo, a propósito de eso que está mencionando, que tienen que noquear, cree usted, para que no tengan ninguna dificultad de ese tipo, ¿tienen algún temor ustedes en su esquina de alguna mala decisión, algo controvertido? El boxeo no se maneja mucho así. Yo digo que lo vamos a noquear porque es lo único que va a pasar. No hay ninguna otra forma. Mi hijo no va a agarrar a este tipo por 12 rounds. Es demasiado fuerte, demasiado inteligente. Y Lomachenko lo sabe. Lomachenko sabe que este es el fin de su reino. Yeah. Don Teo, quiero aprovechar para leerles algunos comentarios por aquí de nuestros amigos que están viendo la transmisión. Desde Perú le mandan un fuerte abrazo al campeón, desde ya, nuestro amigo Santino Nicoletti, Mayen Cabrera, vamos Teófimo, Mario Figueroa Paredes, y aquí hacen una pregunta que es para usted,
Ricardo Aguilera López dice, ¿a quién admira el campeón? ¿Hay algún boxeador en el que ustedes tengan como referencia, don Teo? Sinceramente no, porque él es un boxeador diferente, pero sí admirábamos a Floyd Mayweather antes, cuando él estaba más pequeño. Él lo motivaba bastante. Platica Teófimo, hijo, con Mayweather, porque vimos que la relación de ellos dos cuando empezaba Teófimo era inmejorable. ¿Platican, le da consejos, se aconsejan, platican? Sobre no, para nada. A ese hombre solamente le gusta la gente de su raza. Ok. Ah, vaya. Don Teo, pregunta por acá Marvin Serrano. ¿Ya tiene Teófimo preparada alguna celebración especial? Claro que sí. El único problema que va a ser el domingo, porque no nos dejan salir de aquí hasta el domingo. Bien, perfecto. Y también, bueno, por aquí Valesca Moreno, Sergio Suazo, muchos saludos. La gente realmente está bien pendiente de Teófimo. No sé si usted tiene idea de la magnitud, la gente está a la expectativa y se ha logrado levantar algo como nunca antes. Bien lo decía Freddy, Teófimo ha puesto otra vez el boxeo en el oído, en la mente y en los ojos del pueblo hondureño. Es momento de que nuestro campeón sea indiscutido en su categoría y se convierta, si logra derrotar, como esperamos todos, el día sábado va a ser el mejor libra por libra en su categoría. Sí, pues supuestamente para mí sí, ¿me entiende? Pero como usted sabe que hay mucha política, mi hijo no quiere ser libra por libra. Mi hijo quiere hacer cosas más grandes, y él sabe, y él dijo, si no me dan libra por libra, a mí no me importa, pero por lo menos me tienen que poner en los mejores 5 libras por libras. Y esto es algo histórico, porque esto nunca ha pasado. El más joven que lo ha hecho fue Mike Tyson, y lo hizo solo con 3 correas. Mi hijo lo está haciendo con 4. Eduardo. Sí, a menos de 48 horas, don Teófimo, del combate. ¿Cómo se prepara mentalmente, Teófimo? ¿Qué hace? ¿En qué se divaga? Coméntenos un poco acerca de ese preámbulo a la gran noche. No, a él le gusta ver películas, jugar póker. También tiene unos juegos ahí que le gusta jugar y se la pasa en el cuarto tranquilo. Cuando tiene que hacer sus sesiones, las hacemos, pero ya hoy ya terminamos la última sesión y ahora solo nos queda perder casi nada, porque yo creo que ya mañana se levanta a las 134 punto algo y vamos al pesaje, comemos y se come su filete miñón en la noche y estamos listos ya para pelear el sábado. Bueno, a ver, o sea que Teófimo es un muchacho tranquilo, hace cosas que cualquier joven de su edad hace, pero tiene algo particular que hace Teófimo, algo curioso que pocos conozcan de los que nos están viendo. No, es un hombre de familia, usted sabe que está casado y la pasa solo con su esposa y en casa y saliendo a cenar, a comer, normal. A él no le gusta. Él es una persona que quiere disfrutar de sus 20s ahorrando su dinero, pensando en el futuro. No tiene amistades, no sale, no tiene hábitos, no fuma, no toma, no tiene amistades. La amistad de él es su esposa, su familia, yo, ¿me entiende? Y es un muchacho que no le gusta las discotecas, nada de esas cosas. Él está bien concentrado con su deporte, con su profesión y está haciendo un trabajo espectacular, por eso es que estamos donde estamos y está bien confiado, él entra sin miedo, y yo siempre le pregunto, bueno, ya no le pregunto porque ya sé, pero entra sin miedo, él entra con ganas de pelear, no tiene ni un solo miedo, lo cual lo miro un poquito como una locura porque todo el mundo tiene nervios. Pero él no tiene ningún nervio, por eso es que cuando él pelea se mira bien tranquilo, bien, bien concentrado, bien, bien relax, ¿me entiende? Todos los puños que tira cuentan, no es un peleador loco, sabe lo que está haciendo. Así que lo Macheco cree que vamos a venir como locos atrás de él, no. Mi hijo no es así, mi hijo busca los ángulos, mi hijo busca los sitios donde puede dañar al boxeador y con un solo flash, lo Macheco se va a ir al piso.
Giovanni. Don Teófimo, algunas personas por aquí nos están preguntando, el amigo Ricardo Aguilera, que si en algún futuro usted piensa abrir un gimnasio de boxeo en San Pedro Sula o aquí en Honduras para ayudar a la juventud y para enseñar y poder construir sobre este nombre, Teófimo López, sobre un gran campeón, futuros campeones en Honduras. No, no. Vamos a abrir un montón, por lo menos unos 10 en cada ciudad. Bravo, excelente. Vamos a traer ¿Usted qué cree que va a pasar después de esto? ¿Usted cree que los muchachitos de Honduras no van a querer ser otro, van a querer ser como Teófimo López? Mi hijo llegó a ser grande porque siempre quiso ser Floyd Mayweather. Entonces, eso es lo que la gente no quiere entender. La inspiración que va a traer este muchacho a ese país va a ser increíble. Ya nadie va a querer pegarle al balón, sino que van a querer guantes. Hablando Nuestro compañero. del balón, don Teófimo, y bueno, saliéndonos un poquito del tema para hacerlo más distendido, ya casi está llegando el momento de despedirnos. ¿Le gusta el fútbol a ustedes? ¿A usted, a su hijo? ¿Han tenido alguna relación con este deporte? ¿Y en Honduras a quién le iban? Bueno, yo jugué 35 años soccer. Ese era mi deporte. Yo estuve con la reserva del Maratón allá en Honduras. Es Bertolaga. Yo estuve jugando con ellos cuando yo tenía como 15 años, 16, 17 en la reserva del Maratón. ¿Era Y atacante o defendía? era gran fanático del soccer. Yo, cuando Honduras le ganamos a España, o que le empatamos a España, pues en el Mundial del 82, creo que fue. Bien, Gio, tiene tenemos buena algo más retentiva. ahí, Gio y Eduardo. Sí, Tenemos algo más ahí antes de irnos despidiendo. solo un par de saludos de don Hermes Martínez y de Desiderio Alvarado desde Copán. LSU representa bastante para Teófimo, don Teo. ¿El qué? LSU, la LSU. universidad LSU. ¿Cómo no entiendo? Sí, a ver, cuando Teófimo, es que termine. Teófimo, después de varios combates, ha salido con camisas de la Universidad de Luisiana. Oh, ¿Significa no, algo no, para no, él? no, 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 no. Eso es. Ok. Están los trofeos que le dan, que se llaman los Heisman Awards, que son cada diciembre. Cuando nosotros noqueamos ¿a quién fue que noqueamos nosotros? Bueno, cuando consiguió su cinturón fue, ¿verdad? A Comey. Acome. No, 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 no. Nosotros nos ponemos para todos los Heisman Awards. Cuando mi hijo va a pelear, siempre sale él después del juego de fútbol, después de las nominaciones de los Heisman Awards. Entonces, cuando gana el futbolista favorito, nos ponemos siempre la camisa Ah. de él. Sí, porque De la sacó persona. la de Joe Burrow. Sí. Entonces, por eso es que en el Madison Square Garden ya lo hizo 2 años, 2 años consecutivos. En el Madison Square Garden siempre ha ganado por nocaut, 6 peleas y todas las 6 peleas por nocaut. Entonces, a él siempre lo ponen a pelear en los Heisman Awards, porque después de que transmiten el Heisman Awards, entra mi hijo a pelear. Entonces, para celebrar, hace el gesto del Heisman Award, que es como agarrando el fútbol y sacando la mano. Entonces, es solamente una parte de entretenimiento que se le sale a él de la cabeza. ¿Me entiende? Porque para él no solamente es boxeo, sino que él quiere entretener a las personas, él quiere que la gente lo mire. Entonces, él hace las cosas que él hace, que nadie la está haciendo. ¿Me entiende? Estos boxeadores grandes pelean y se van para su casa. Él no, él hace una celebración siempre. Eduardo. Sí, solo, bueno, ya para finalizar, ¿cómo visualiza desde esa esquina el sábado, ahí como a las 8 o 9 de la noche, esquina tras la cual habrá obviamente pues todo un pueblo respaldando a nuestro peleador? ¿Cómo visualiza esa noche, esos 6 rounds? Bueno, él va a correr, él va a correr, él va a tratar de ganarle a mi hijo por puntos, lo cual no va a trabajar. Él va a tratar de sentir el golpe de él para sentirse más confiado, y eso tampoco va a pasar. Él va a tratar muchas cosas, pero no le van a trabajar y va a venir el nocaut. Así lo miro yo.
Don Teófimo, bueno, ha sido un placerazo. Nos dijo que el destino quería que viniera con cuatro cinturones. ¿Cuándo los tenemos por el país después de esa gran pelea? Yo creo que él piensa llegar como en noviembre. Como en noviembre, tenemos que hacer todos los arreglos. Creo que vamos a ir a Tegucigalpa y después vamos a ir a San Pedro. Y tal vez vamos a Ceiba, vamos a ver qué hacemos. Don Teófimo, estamos muy agradecidos realmente por su tiempo. Sabemos que es muy valioso cuando estamos a horas de un día histórico para el deporte hondureño, no solo para el boxeo. Le agradecemos su tiempo. Mañana nos estamos escuchando. Tenemos algo pendiente ahí en la radio. Estuvimos platicándolo en WhatsApp. Le agradezco mucho su fineza de estar con nosotros aquí en Ondusport Ilustrada. Y bueno, también agradecer a Gio y a Eduardo. Ok, que viva Honduras y ya saben, ya pronto vamos a tener, ya tenemos un campeón mundial, ahora van a tener un campeón completo de unificado, con todas las correas, con todos los cinturones. Bendiciones y No con se toda la pierdan. fuerza del mundo, don Teófimo. Esta pelea es mundial, esta pelea va a ser una de las peleas más vistas en todo el planeta, entonces no se la pierdan. Excelente. Dele nuestros saludos a Teófimo Junior y ojalá que todo salga bien por el bien de él y por el bien de Honduras. Gracias. Bye. Saludos. Bueno, compañeros, no sé si está Giovanni y Eduardo por ahí. Nos vamos despidiendo. Les agradezco muchísimo. El hecho de haber estado aquí conmigo haciendo las preguntas pertinentes y siempre puntuales, ¿no? Ojalá que todo salga bien para Teófimo este sábado. Fíjate que deja muchas cosas interesantes, don Teo, la seguridad con la que están afrontando y la seriedad con la que están afrontando este combate. Nos hace pensar que sí, Teófimo está preparado para ir a buscar los títulos, no es para ver si puede darle la pelea. Él va por los títulos y esperamos que por el bien del deporte hondureño futuro, tener ya a nuestro campeón unificado, Teófimo López. Las palabras de su padre son claras, es un hondureño más, nació en Estados Unidos, pero es un hondureño más. Así que enhorabuena por nosotros y bueno, un placer haber estado con él también. Eduardo, bueno, esto es una metáfora, Teófimo padre, ¿no? En relación al hecho de que no tiene nada que ver que su hijo haya nacido en Estados Unidos, porque es catracho. Sí, definitivamente. Me agradó lo que dijo, bueno, o lo que nos reveló, ¿verdad? Que Sí. saldrá con la pantaloneta, con nuestra bandera. Sí, Y interesante. coincido con Gio. Visualizo esa pelea del sábado, ahí como a las 10 de la noche, 10 y media, con cuatro cinturones unificados y la bandera con las cinco estrellas. Ojalá que ni le quepan esos cinturones a Teófimo, que seguramente será quien salga a buscar el combate con su método. Sabemos que es un fajador. En el caso de Lomachenko, pues es un boxeador muy inteligente, no hay que quitarle méritos. Y saldrá a correr, como lo dijo muy bien el papá de Teófimo López. Compañeros, ha sido un placerazo. Agradecemos a la gente que ha estado pendiente de esta Correcto. transmisión en Ondusport Ilustrada. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes y haciendo sus comentarios. Y sobre todo a ustedes, compañeros, que me acompañaron en esta transmisión. Qué bueno, ya escuchamos al papá de Teófimo López, optimista, aunque este sábado se coronan ante Vasil Lomachenko. Buenas noches. Buenas noches.